Volvemos a Málaga. La invisible no se cierra. Con ese lema, casi 3.000 personas se echaron a la calle este fin de semana para reclamar al consistorio que mantenga vivo este pulmón sociocultural de la ciudad. El alcalde responde con evasivas, aunque en Málaga lo tienen claro. La invisible no se toca. La invisible no se toca. Nadie que se precie en Málaga de pertenecer a los movimientos alternativos, sociales o culturales faltaba a eso de las 11:30 de este sábado alrededor del número 11 de la calle Nosquera. La causa común era reivindicar que no se cierre la Casa Invisible, el edificio ocupado en 2006 que en 2011 adquirió cierta legalidad con el beneplácito del ayuntamiento, su dueño, y que todavía no ha sido cedido a los colectivos que lo usan. Estas navidades se ordenó prohibir sus actividades abiertas y públicas tras una inspección técnica de urbanismo. Para clamar contra el cese de su principal motor, la consigna más repetida fue: la invisible no se toca. Mientras se aludía a motivos políticos y electoralistas del alcalde Francisco de la Torre, encerrar de cara a las elecciones este foco, dicen, de votantes de izquierda. Pero lo hecho es que semanalmente hasta 30 cursos se llevan a cabo en las aulas de la Casa Invisible. La Fundación de los Comunes, que gestiona la casa, dicen que no saben por qué ha ocurrido esto. Entra todo en el terreno de la especulación. Desde que en mayo se les acaba el mandato y desde el ayuntamiento quieren abrir un concurso público incumpliendo todo lo firmado porque tengan alguna empresa de algún amigo al que se la quieran entregar u otra especulación urbanística. En cualquier caso, la opacidad ha sido la norma en todo este tiempo con este alcalde, dicen desde la invisible. Pero no se rinden. Pase lo que pase, seguirán dando guerra, reivindicando la cultura del centro de Málaga.